La receta de la pistola de clavos la podemos desbloquear de dos formas. Una es encontrando el esquema y la otra desbloqueándola con puntos de habilidad. Les voy a mostrar cómo se hace de las dos formas. El esquema lo podemos encontrar en estanterías para libros, cofres reforzados, cofres curtidos y cajas de abre un libro. Y a veces está disponible en la tienda por 2.400 monedas. Una vez que tengamos el esquema, le vamos a dar clic aquí arriba en usar para aprender su receta. Y para desbloquear con puntos de habilidad, vamos a habilidades, intelecto y subimos el nivel de intelecto hasta nivel 8. Luego vamos a ingeniería avanzada y lo subimos hasta nivel 4, inventor. Así ya quedaría desbloqueada la receta de la pistola de clavos. También vamos a necesitar una mesa de trabajo. La abrimos y en la barra de búsqueda ponemos pistola de clavos. Acá está. Lo que vamos a necesitar es 20 de acero forjado, que lo podemos encontrar en cajas de Working Stiff Tools, cajas de lugar de construcción, buscando en mesas de trabajo destruidas y buscando en fraguas destruidas. También lo podemos obtener con una llave inglesa de farolas, máquinas expendedoras dañadas, cajas fuertes de armas y cajeros automáticos. Además, podemos comprar cada lingote por 150 monedas. O si ya conseguimos el crisol para la fragua, podemos hacer un lingote por 20 de hierro y 10 de arcilla. 20 piezas mecánicas. Las podemos obtener con una llave inglesa de autos, las podemos encontrar en cajas de Working Stiff Tools, en cajas de Mopower Electronics y a veces dentro de mesas de trabajo destruidas. Y también las podemos comprar cada pieza por 96 monedas. Dos cintas de embalar, las podemos encontrar en la basura, en estanterías de tienda, en cajas de lugar de construcción, en cajas de Working Stiff Tools y podemos comprar cada una por 75 monedas. 10 polímeros de chatarra, los podemos conseguir en la basura, destruyendo cajas de cartón y destruyendo objetos de plástico, también los podemos comprar. 5 resortes, los podemos encontrar en cajas de Working Stiff Tools, a veces en la basura, los podemos obtener con una llave inglesa de camas y autos. Y podemos comprar cada resorte por 66 monedas. Bueno, una vez que tengamos todos los materiales, le vamos a dar en fabricar. Se demora 4 minutos 10. Listo, muchachos, acá la tenemos y la podemos utilizar también como arma.